de las peleas estelares de la noche. Tenemos a nuestro superligero Sandor Martín, Arrasandor, que con 23 años tiene 27 ganadas y una sola perdida. Hay que decir que Sandor es dos veces campeón de España, dos veces campeón de la Unión Europea, campeón del mundo junior de la WBC, campeón del mundo junior... Una absoluta realidad del boxeo español. 23 años. Pero, y esta noche, nada más y nada menos, que tiene al número 2 de Ucrania, el peso superligero. Y esta noche el rival se lo ha buscado su peor amigo. No, vamos, o sea... Le han traído un rival de verdad. De verdad, no, no. De los de verdad. Y además, Sandor sin complejos, ha estado estos días con nosotros y que sí, quiere los mejores, que vengan los mejores. De tal forma, si tú quieres ser campeón del mundo, tienes que pelear con los mejores. Está clarísimo. O sea, no puedes hacer un récord, no puedes tener un récord engañoso. Sandor creo que se pega con el que le digan. Hay un momento en que no se puede cuidar la carrera. No, ya no. O sea, ya con 28 peleas, con la serie de títulos que tiene, ¿sabes? No, pero aparte de Sandor, desde el inicio se fue pegando con todo, pues buenos rivales. Siempre con un nivel pues parejo, pero... Su padre y entrenador Rafa, me imagino que le mete mucha caña en eso. Además, sí. él es el que le pone un poco los... ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí, que trabaja ahí un poco pues exigiéndole. Pues muchas veces... Es complicado, ¿eh? Papi elige exigir para ya. Crecer. Ya. Bueno, deciros que, como hablábamos esta mañana, Sandor es un auténtico ídolo aquí en Bilbao. Sale enfundado con la camiseta del Atleti y además con la bufanda del Atleti. Es su segunda casa, él se siente muy a gusto. Se le ve muy concentrado. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo muy centrado. Hablando con él estos días también, eso... Más es súper listo. Él disfruta mucho en Bilbao. Bilbao es su segunda casa y Sandor está aquí, pues eso, boxeando en el patio de su casa. Claro. Bilbao le quiere, él quiere a Bilbao y bueno, siente, claro, no. Vamos a ver posiblemente la pelea de la noche. La pelea de la noche, Deciros que bueno, lo hablaba esta mañana con él, Víctor Postol está por encima nada más que de Golovko en Ucrania. Estamos hablando de un Víctor Postol. Que hizo el mundial hace contra Dennis Crawford. Una primerísima figura mundial. ¿Sabes? Claro. O sea, que bueno, que es que se pega, vamos, esta noche. ¿Prueba de fuego? ¿Cómo lo veis? Prueba de fuego absoluta. Es un. Desde luego, este rival es un rival importantísimo. Que tiene una sola derrota en Estados Unidos, además. Cruzó el charco y es la única. Estados Unidos pierde cualquiera. Claro, y además la primera vez que vas allí, bueno, por muy bueno que sea, me imagino que. Bueno, pues Arrasandor Time. Arrasandor Time. Estamos en esto va a empezar. 3, 2, 1, ya. O sea, algo complicado, Mucha envergadura. Típico ucraniano, Sí, mucha envergadura. Tirando las manos. Pero Sandor tiene mucha clase. Sandor tiene mucha clase y tiene mucho recorrido. Sandor ya es un profesional hecho y aparte muy muy inteligente. Tiene un boxeo. Es muy inteligente. Pues quizás de los más. El boxeador más, posiblemente el boxeador más inteligente en España, sin duda. Esta mañana lo comentaba con él en el Borrec, lo dan como número uno del superligero español, Por delante de Rubén. Sí, Nieto. Bueno, dadas las circunstancias es que no puede ser de otra manera. Claro. Es decir, Sandor es sin duda hoy el número uno de España, después del combate nulo de Rubén Nieto y de la derrota antes del límite de Nicolás González, el número uno indiscutiblemente es Sandor Martín. Increíble cómo maneja los tiempos siempre, cómo sabe lo que tiene que hacer en cada momento, cómo sabe cuándo se tiene que trabar, cómo sabe cuándo tiene que golpear. Está intentando hacer el giro hacia su derecha. Pero claro, es que el otro. Sí, es que el otro también. Es otro primera clase. Es un fenómeno, claro. Sí, estamos hablando de un combate. O sea, esa manera de un poquito abajo. ¿Sabes? Le ha cazado con la derecha en el cogote cuando bajaba la cabeza del ucraniano y se ha desestabilizado. Claro. Esta mañana hablábamos con él, además nos lo decía. Que hay combates en los que tú puedes lucirte un poco más.
y hay combates en los que tienes que trabajar, ir ganando, ir sacando trabajo. Yo creo que uno, Aaron, es un combate para trabajar. Para trabajar. Sí. Bueno, Aaron, tú nada más y nada menos que tienes más de 100 peleas amateur. Sí, señor, o sea, acabas de cumplir las 100 peleas. Algo de esto sabemos, ¿no? Ahí estamos, sí. Acabas de cumplir las 100 peleas. Hace muy poquito. Pues era para cumplirlas en Barcelona. Aparte, iba a ser la 99, la hice con Sandor en la esquina, echándome un cable a mano. La verdad, una esquina de lujo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahí el ucraniano? ¿Se quiere ir de baile o qué? Sí, sí, sí. Se quiere ir al baile. Muy incómodo con el resto de izquierda. Sí, y además envergadura. Tiene una envergadura espectacular. Muy bien, muy buena bueno, mano por dentro, abajo. Sí, sí, abajo. Sí. Está Sandor con todo, ¿eh? Bilbao se destapa. Totalmente, se suelta el pelo el tío. Bueno, pues acaba el primer asalto. Es verdad que tiene el centro del ring, Golovko. Sí, pero no ha sacado las manos que ha sacado Sandor. Sí, Sandor. Ha ganado el asalto Sandor. Te digo una cosa, que yo creo que Sandor se encuentra cómodo. Siempre no contra las cuerdas, pero esa distancia, porque tiene las salidas a ambos lados, se mueve muy bien. Sandor tiene muchos colores en la paleta, claro. Con lo cual puede pintar con cualquier claro, color. Creo que no está incómodo. Contrea cuando muy bien, es muy listo, sabe siempre por dónde salir. Es el boxeador del futuro, quizás, que antes se buscaba a lo mejor la fuerza, el típico… Golpear y que no te peguen. Hemos pero dicho es siempre, eso. Es inteligencia pura. Absolutamente, absolutamente. De todas maneras, nosotros tenemos predilección por Sandor Martín, hombre, todo hay que reconocerlo. El cariño que le tenemos es uno de nuestros boxeadores favoritos, sin duda. Yo he tenido una duda. ¿Súper ligero? ¿Le veis súper ligero? Bueno, igual yo creo que podría pelear, si se estragara, podría pelear en el ligero o inclusive en el superpluma. Y es que lo dejo ahí, ¿eh? No, oye, No. Seguramente se encuentre muy a gusto. Si se estragara en el ligero, seguro que podría pelear. Yo lo que le encuentro en este peso es que es muchísimo más rápido que el resto. Y claro, eso es muy importante. Absolutamente. Es muy importante también, no solo es pegar en el boxeo, claro, es ser rápido. Sí, a lo mejor si bajas un poquito más de peso te quedas sin ese puntito de velocidad. Chispa, claro. Esa chispa. A lo mejor ganas envergadura porque ya no eres. Está entrando muy bien por dentro con los restos, Sandor. Es muy tranquilo el ucraniano, ¿eh? Sí, sí, sí. Se acaba de comer ahí. Muy frío, muy frío. Él confía en su resto de izquierda, sí, él confía en sus manos rectas como el boxeo de su tierra indica, ¿no? Ellos han peleado siempre con las manos rectas y ahí es donde hacen daño. Es verdad que tiene mucha envergadura. Pero fíjate, muy bien la cadera. Muy bien, Sandor. Muy bien, muy bien. No le deja salir por los lados, no. Enseguida le traba. Golovko, este debe ser primo de Golovko. ¿No? Sí, bueno. Palabras mayores, ¿eh? El kazajo. Primo segundo, digo. Primo segundo, el kazajo tela. Este es primo segundo de Golovko, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y el brazo izquierdo lo tiene larguísimo. Sí, sí, incómodo. Escuela muy rusa. Exactamente, escuela del este, escuela con del las este, manos arriba. Buenos desplazamientos. Sacando las manos rectas muy bien, muy claras. ¿Y esto que es? Un Roy Jones, de hecho. Bueno, ahí se está animando. Bilbao anima a cualquiera, ¿eh? Sí, 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 se vienen arriba. ¡Qué buena contra de izquierda, eh! Yo creo que está un poco incómodo, que no, sí, Sandor no entra en su juego y… Cuando hace el bobo de esa manera es porque no se siente a gusto y porque ve que no lo tiene. Donde él quiere. Está fuera de distancia casi siempre. Otra. Y muy, muy bien Sandor, buscándole lo que es el estómago. Mira cómo se le escapa, ¿eh? Cómo se le escapa. Una y otra vez. Está en un momentazo, Sandor, increíble. Muy bien. Es solo el segundo asalto, pero no veo al ucraniano animado ni sacando ya el trabajo que deberían dar sacando.
porque este va a ser el segundo asalto que va a perder. Hombre, de todas formas, vamos a ver, tú te coges el récord de Sandor y si eres Valentín Golovko, dices, cuidado. Claro, claro, claro. Tiene que imponer, Igual que me estoy enfrentando, igual que él sabe que yo soy bueno, es que él es bueno. Claro, claro, claro. Hay que pensárselo dos veces. Golovko tiene 29 años, es un poquito más mayor, y habrá dicho, joder, es que solo tiene 23 años, mira el palmarés que tiene. Increíble, increíble. ¿Sabes? La carrera de Sandor, desde luego, un 10 por Rafa Martín, ¿eh? No, no, sí. Un 10 por Rafa Martín, sea su padre o no sea su padre, que en este caso sabemos que lo es. Pero la presión pero tiene le ha hecho una carrera extraordinaria. ¿Eh? La presión tiene que ser complicada para ambos. Ya no solo la carrera, yo creo que la base que desde niño. Claro, si no me equivoco, claro. Sandor empezó desde bebé, seguramente. Claro. Y eso es el futuro también del boxeo. Era boxeador antes de nacer y eso se nota, claro. Eso es lo que vamos a ver dentro de unos añitos con los niños que vienen ahora en las formas. Efectivamente. Además, creo que Sandor también es licenciado en INEF o está terminando, está terminando la carrera. También trabaja con niños como nosotros. Sí, efectivamente. Decir que Aarón ha conseguido que en Marín, su pueblo, el boxeo se convierta en un deporte. Una actividad extraescolar, efectivamente. Eso es ahí. Todo un logro. Qué bien. Dos buenas manos de Sandor, ¿eh? Está enchufadísimo Sandor, ¿eh? Está rápido. Es maravilloso ver a este boxeador, de verdad. Wow, qué bonito el gancho. Qué bueno. Y salió de la esquina, espectacular. Pero lo hace tan normal. Lo hace todo bien. lo hace todo bien. Falta un poquito de continuidad, si acaso, ¿no? Sí, wow. Pero se están animando. Bueno, se están animando ya, sí. Traba mucho, es verdad que trabaja muy bien con los codos para trabarle. Qué bien, qué buena derecha, ¿eh? Y saliendo por debajo. Bueno, abajo, bien. Muy bien. Está Golovko permanentemente fuera de distancia. Está esos centimetritos de distancia. Mira, qué buena mano. ¿Sabes lo que pasa? Qué mal rato está pasando, Está pasando. Qué mal rato está pasando el Ucrania. ¡Buah! Qué manera de irse. Qué elegancia. Ya está Sandor en. Enchufado, ya está en Sandor. Arrasando. ¡Oh! ¡Qué golpe bajo, más feo! Pide disculpas, la verdad es que sí. ¡Claro! Sí, se está disculpando, muy bien. Se está disculpando el ucraniano. Esas cosas pasan también, ¿eh? Siempre. Decir al aficionado que esas cosas pasan, que los golpes bajos se van también. Sí, se te no puede siempre, escapar. No a siempre veces, son intencionados. A veces, pues, puede ser. Pues un poquillo una forma, una vía de escape cuando estás apretado, pero bueno, en este caso parece pues sin intención. Ahí la dejo, ¿no? ¡Guau! ¡Wow, qué dos manos más buenas! ¡Sí, señor! Está muy cómodo. Está muy cómodo, Sandor. Está disfrutando mucho, está haciendo un combate inteligentísimo. ¡Guau! ¡Wow, qué tres manos! ¿Sabes lo que pasa además? Que se meten en una distancia en la que el otro no puede estirar los brazos. Claro. Entonces no hace daño. ¿Sabes? Sandor sí. Tiene más recorrido. Claro. En esa distancia tiene más recorrido. Sandor está justo en su distancia de recorrido perfecta y el otro no llega a poder conectar. Bueno, pues. Nos vamos al cuarto. ¿Cómo habéis visto en los tres asaltos de inicio? Yo he visto ganar a Sandor los tres asaltos. Tres de sobra, ¿no? Yo creo que sí. El primero ha sido quizás un poco más el de tanteo, pero sí, pero bueno. Pero luego se ha impuesto y las mejores manos las ha sacado él.
las mejores esquivas, los mejores desplazamientos. El tercero ha sido muy bonito ya, ¿eh? El tercero estaban los dos ya metidos en harina, sí. Sí, ya se le ve cómodo en su boxeo ya, pues con sus giros, sus... Bueno, pues empieza el cuarto. Vamos. Si quiere ganar la pelea, Golovkin tiene que empezar a jugársela ya un poquito. Tiene que empezar a desplegar boxeo, a sacar trabajo. Hombre, le damos más activo con la mano izquierda ahora. Sí, pero vuelvo a lo mismo, no encuentra la distancia en ningún momento. Está incomodísimo. Está activo, pero Sándor pasa las manitos y está esperando. La izquierda y la derecha abajo, fíjate cómo le está minando. Le engaña arriba y le saca el directo abajo, ¿ves? Ahora le saca un golpe curvo abajo, pero siempre le hace la misma historia. Muy bien, Sándor. Le dice Emiliano Gallego que le moleste. Muy bien. Sí, porque está constante, claro, dobla muy bien la izquierda. El problema es que Golovkin tiene que dar un pasito más adelante si quiere hacer algo en la pelea, porque está fuera de distancia todo el rato. Está turbiando ahí un poquillo. Sí, ya que no sabe qué hacer. ¿Cómo trabaja con los antebrazos, te traba? Esto sabe en latín, hombre. Ahora metió una mano muy buena, una derecha buena a Golovkin. Sí, pero la respuesta de Sándor ha sido 2-3 golpes. Absolutamente. Está deseando meterle la izquierda. Doblarle por dentro. Está deseando doblarle por dentro con la izquierda, se está viendo de lejos. ¡Guau! Cómo se le escapa, es increíble, ¿eh? Es caviar de beluga esto. Nada, no le encuentra. ¡Guau! ¡Qué crochet de derecha! ¡Precioso! No le encuentra, ¿ves? ¿Sabes lo que pasa? Además tiene las piernas activas siempre. Trabaja mucho de punteras, está muy rápido saliendo. No está parado nunca, ¿no? Eso es muy complicado. ¿Has visto? Otra vez le vuelve. Sí, en los riñones. Bueno, eso desgasta, ¿eh? Sí, claro. Eso desgasta, pero para eso está el árbitro ahí, ¿eh? Sí, dicen que el reglamento está para... ¡Uy, qué bien! ¡Qué dos manos! Eso ha sido un paqueado, ¿eh? Eso ha sido un paqueado, Yo no sé qué quiere Golovkin ya. Juega muy al límite y eso, va a jugar lo que el árbitro mira le permita. Mira cómo está Sándor. Está increíble, ¿eh? Está rápido. ¿Ves? Fíjate, cuatro fallos es seguidos. Es increíble, Sándor. Mira cómo se le escapa. Ha hecho fallado 6 golpes. Es un lujo verle, ¿eh? Es un lujo ver todo lo que estamos viendo hoy aquí. Desde luego. Y en primera fila. Chaka ha sido increíble, incontestable el momento que Chaka está en un momento de forma para ser campeón de Europa. Increíble. Y para que Vitus se ponga malo. Una y otra vez. Yo creo que lo vería entrenar algún día o algo. Cuando vea la pelea de hoy, igual le da el sarampión o algo. Fíjate, 1-2. Bueno, decir que Sándor trae público. Desde Barcelona, trae autobuses. Es increíble. Va, ¿cómo se le ha ido ahora? Estamos oyendo que se han traído el bombo. Sí, ha venido Manolo el del bombo hoy también. No, viene con ellos. Bueno, pues termina el cuarto asalto. Misma tónica. Seguimos igual. ¿Le damos algún asalto a Golovkin? Pues el noveno le daremos. Vale. Vamos a esperar por eso. Como vamos a 8, le daremos el 9. Bueno, vamos a ver. Por sí. El momento no ha puesto la carne en el asador todavía para ganar un asalto, ni siquiera para intentarlo, ¿no? No, intentó salvar, pues... El tercero, ¿no? Ahí estuvo el tercero, pero se llevó una mano fea, le dolió y ya no ha querido más jaleo. Vamos a ver.
Está marcado el Golovko, está marcado en el ojo pómulo derecho. Bueno, pues quinto asalto. Ya es verdad que el primer asalto fue un poco de tanteo, pero vamos. Aún así, las mejores manos fueron de Sándor, sí, ¿no? Claro, claro. Pero es que salieron también a un ritmo muy alto, ¿eh? Aunque hablásemos de tanteo, esos golpes ahí. Sí, eso no los debe permitir el árbitro. Claro. Árbitro cuando, joven, cuando pero no debe permitir eso. Ahora conecta una izquierda muy buena. Dos buenos, sí. Sí, pero, pero eso no debe permitirlo el árbitro. Si lo permite, va a cogerlo como tónica y. Claro. Y puede enturbiar mucho el combate. Eso es. Muy buena derecha. Moviendo. Eso es. Bien. Buena mano en el estómago, ¿eh? Eso nada más desde aquí bien. No te eches encima. Qué bonito, qué combinación de dos golpes. Ese croche de derecha terminando. Ya está. Sigue lo suyo. Este Sándor es, vamos, es el yerno perfecto, vamos. ¡Guau, wow, qué bonito! Estamos escuchando como su padre, Rafa. Sí, sí, está Rafa ahí. Mira, dos manos preciosas, ¿sabes? Debe ser frustrante andar buscando un boxeador con las manos largas. Golpes seguidos otra vez. Esa metralleta, ¿eh? Y lo está intentando Golovko ahora. Sí, ¿eh? Sí. No, frustrante que tú estés tirando constantemente golpes. Y no le cojas. No le cojas. Qué bonito. Siempre tiene un argumento distinto, mira, ¿verdad? Mira, fíjate, ahora te ha hecho una especie de un step con la derecha. Saliendo. Ahora te voy a cambiar. Sí, claro, tiene que hablar importa, el árbitro claro. Con él ya y decirle que. Otra vez. Claro. Está muy pasivo, Golovko, ¿no? Yo entiendo que debe ser frustrante. Yo creo pero que no sabe lo que no sabe hacer. No sabe cómo entrarle, ¿no? Le vuelve a salir. Es que le gira, no te hace 180 grados. Sí, tío. No, no, no puede permitir el árbitro ese golpeo constante en los riñones. Nah, no le encuentra, Se traba. Ahí se encuentra cómodo. Pero no está a gusto, Golovko. No encuentra la manera de hacerle daño, ni siquiera de inquietarle, ¿no? ¡Guau! Wow, no le encuentra, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Sabes lo que pasa? Que además es un boxeador que me imagino que estará muy acostumbrado qué bonito, a trabajar ¿verdad? Con su recto. ¡Qué bonito es! Y no le... Y salvo su derrota, me imagino que no le habrán puesto muchos aprietos, pero quizás nunca ha tenido un boxeador enfrente con la movilidad de Sando. No, seguro. No, seguro. Creo, no creo. La verdad que es un espectáculo verlo. Es que lo hace fácil, Aarón. Siendo lo difícil que es. Y lo disfruta. Y le sale natural. Esa es la diferencia. ¿Sabes? Le sale natural. O sea, no fuerza nada. Sale por un lado, sale por otro. ¿Sabes? Entramos en el sexto. Ya este asalto, sexto, séptimo, octavo, tienen que ser tres asaltos de sangre y fuego ya. Si... Sí, pero por parte del ucraniano. Sí. Sándor sigue trabajando. Sándor sigue. Sí, a sangre y fuego para el ucraniano, claro, que tiene la pelea perdidísima. Sándor, la hasta aquí, que ¿no? Tiene claro. La pelea completamente perdida. Hasta aquí, vamos a ver. Buena derecha, buena derecha el ucraniano. Tiene que salir a por el combate. Muy bien. 1-2, impecable. Qué bien mete el codo, ¿eh? Qué bien mete el codo, Sandito, para taparse, para protegerse. No le coge. Ahí le ha cogido una. Sí. Ahí le ha cogido.
Pero está frustrado, Orozco está frustrado, completamente frustrado. Es verdad que tiene que trabajar. Se le da la contra ahora mismo que tiene al ucraniano hacia a por él. Entonces sería inteligente tirar un poquito para atrás y esperar, porque me hace fallar mucho, no tirarse. Está el árbitro encima y no ve los golpes a los riñones que está tirando el ucraniano, por favor. Y la cabeza y los codos y todo. Qué buenas manos y cómo se le ha quitado de medio, ¿eh? Le ha hecho la foto y se ha ido. Qué inteligente es, ¿eh? ¿Cómo te arrolla cuando no le interesa la distancia, ¿eh? Nada, ahí va a estar. Ahora está cogiendo un poquito de aire, lo coge y ahora vuelve a soltar. Se mueve, te pega. Wow. Te hago fallar. Antebrazo. Ahí, Rafa. Le baja la cabeza. Otro bueno, girito por la derecha. Le está volviendo loco, vamos. Le está volviendo loco. Un poquito grande la pelea para el árbitro, ¿no? Sí. Está viniendo grande la pelea. No está sabiendo frenarlo. No. No, porque no le quitas un punto, pero le amonestas. Ya sabe que no lo tiene que volver claro, a hacer. Claro, es que ni le ha amonestado. ¿Sabes? Mira, ya llevas 10 veces que le has dado. Efectivamente. A la siguiente ya le tenía que haber amonestado en el segundo asalto, le he dicho, oye, por aquí no. Ya está, pero y en el sexto, pues ya tiene claro. que quitarle un punto, sí. Si sí persiste, ¿no? Pero lo que hablábamos de las últimas peleas, si te deja el árbitro, claro. Pues yo sigo haciendo esto porque hablábamos es lo que vale. De la pelea de España, de Ernesto España con Rubén Nieto. Si el árbitro te deja, Ernesto no tiene la culpa. Nosotros veíamos una cosa que creemos que está bien hecha. Sí, claro, por supuesto. Es que el árbitro es el que tiene que verla. Le ha metido el hombro ahí, muy mal. Le ha metido el hombro muy mal, ¿eh? La cabeza, entra con el la hombro, cabeza. Está desesperado el ucraniano. El árbitro no está haciendo una buena pelea, ¿no? Le está permitiendo todo. Le está permitiendo todo. ¿Sabes lo que pasa? Todo. Que luego al final te llevas un cabezazo, te abre y se ha jorobado la cosa, claro. No puede ser. No debería ser. Están permitiendo todo, eso no. Y fíjate, no es que el ucraniano no sea un boxeador guarro, ¿vale? Pero no, sí, no. Tiene mucha treta de pero está muchas incómodo, tablas. Claro. Está incómodo y si el árbitro te lo permite, pues vale. Es que será que vale, ¿no? Efectivamente, se salta la raya permanentemente. Salíamos sin bucal. Se habían olvidado el bucal. Es una locomotora, este chico. Trabaja muy bien los tiempos. Tiene siempre una... Otro paqueado. Ahí eso le gira, es, muy bien. Eso es. Es muy rápido. Hoy no es tu día. No, el árbitro lo va a permitir todo hoy. Solo si stop lo separa. ¡Guau! Como decíamos antes, que es muy difícil boxear. O sea, pero es muy difícil te frustra. Es muy difícil arbitrar. Sí, sí. Pero dudas. Hay veces. Pero hay que cosas tienes, que son claro. muy claras. Hay cosas que son muy claras. O sea, vamos por lo menos a amonestarle. No te digo que le quites un punto, pero él ya sabe que eso no lo tiene que volver a hacer. Y si lo haces, te lo quito. Espectacular esto. Espectacular, ¿eh? Las esquivas de Sándor, increíble. Y es escuchar a Rafa en la esquina y Sándor ejecutando. Al instante ejecuta sí, sí. las órdenes de la esquina. Le está agarrando la cabeza por detrás y le quiere pegar y el árbitro lo permite todo. Fíjate, con el hombro. Fatal el árbitro, horrible. Buena manita otra vez. Muy bien. Le
demuestra una y otra vez y claro. Hace su boxeo y hace lo que le manda a su esquina permanentemente. Es el comandante Rafa. El comandante Martín. Comandante Martín. El comandante Martín. Y ejecuta y Sándor las órdenes que le dice, allá que las hace. Qué maravilla ver a este chico que no le tocan. Es increíble. Se le ha caído el bucal. Se escapó el bucal a Sándor. Sí, se le escapó. Cuidado con la cabeza, Cuidado con la cabeza que todavía. Sí, todavía no es desgracia el asunto, sí. Qué bonito el paso péndulo, qué bonito el golpe. Aarón, cómo trabaja el tremendo, péndulo, cómo tremendo. Entra, hace balanceos. Es espectacular. Buah, que es un repertorio, yo se lo digo siempre. O sea, es para poner en la escuela y que los niños aprendan. Es un vídeo, sí. ¿Sabes? De no. Mirar, esto es como se hace así, esto es como, ¿sabes? Y esta es la gente en la que nuestros niños se tienen que fijar. Un universitario, boxeador. Es un boxeador del siglo XXI. Es lo que tiene que ser. Un boxeador universitario. Bueno, pues sí. Hablábamos de. Muy bien, buena esquina. Sí, señor, no la pelea está ganada, pero no quiero confianzas. Confianzas, claro. Ahora lo único que puede haber es un traspiés. Sí. En estos casos lo único que puede haber es un accidente. O sea, llevamos los 7 asaltos ganados, vamos ahí, trabajando. Hay que ser precavidos y eso, rezar que el árbitro pues no permita. Ahora Sándor no tiene nada que ganar y mucho que perder. Es decir, la pelea está hecha. La pelea está ganada. Va a salir Golovko, hombre, como Golovko creemos, va a salir con, la navaja en la mano. Vamos. Debería todo, salir. Todo lo que tenga lo va a tirar todo. Ahora. Bueno, pues último asalto. No se esperaba. Seguramente. Increíble, Sándor, Nos sorprende una y otra vez. Croche de izquierda, claro. Bonito. Croche medio hook ahí de izquierda que le ha colocado. Cómo se tapa. No puede con él, ¿no? Está completamente frustrado. ¿Sabes lo que pasa? Que hablamos, no le da recorrido, no le deja hacer recorrido. Si se mete dentro, se mete tan encima que no hay recorrido. Efectivamente, Si se mete en larga o en... Vamos, está haciendo de todo. Por fin el árbitro se da cuenta de lo que está pasando en el ring. Directamente. Que no se ha dado cuenta en toda la pelea. Muy bien. Sí, claro. Y era hora. Claro. Ya era hora, sí, pero no era este asalto. No. Era en el tercero para que no pasara esto ahora. Lo que hablábamos. Un cabezazo, un mal golpe. No, te echa el traste todo. Claro, te echa el traste todo. Y si lo ven los jueces, pues aún vamos a las cartulinas. Pero si no. ¿Y si no pues, lo ves, ¿qué? Es el problema. Creo que el árbitro está deseando que termine cuanto antes. Sí, porque se le ha complicado el asunto. Se le ha complicado el solo, además. Bueno, Sándor sigue igual. Qué bonito. Sándor lo hace. Es increíble. Es increíble. ¿Cuántos golpes le puede haber hecho fallar? Uf, no lo sé, pero 400, 500 golpes le ha hecho fallar seguro. Increíble. Ni aunque lo ate, lo encuentra, vamos. Bueno, ya hablábamos con Chaka, que si a Bitu lo cogemos contra una esquina y lo atamos, a lo mejor... Vamos a intentarlo, desde luego. Vamos no, a intentarlo no se pone seguro. Malo también. Si no se pone malo el día antes. Claro. ¡Oh, qué maravilla! Hecha. Sí, se le ha aflojado un poquito las piernas ahí. Ha hecho el Robocop, ¿no? Y acaba botando Sándor y moviéndose como si fuera el primer asalto. Impresionante, Sándor y Martín. Me gusta mucho esa combinación de paqueado, lo sigo diciendo. Sí, le ha hecho ahí tres o cuatro paqueados. Sí. Extraordinarios, increíbles, Sándor.
¡Buah! Cómo le ha colocado a la izquierda ahora otra vez, Y no ha cometido ni una irregularidad, Sandor, ni una. Es increíble este boxeador. Desde luego, para todos los aficionados, este es el boxeador que hay que ver. Lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo. Por eso he dicho al principio que este chico es el yerno perfecto. Universitario, trabajador, tiene su gimnasio, trabaja en su gimnasio, va a la universidad, boxea como Los Ángeles. Y además es un tío. Y además una persona extraordinaria. Sí, qué impresionante. Ha ganado, dice. Este chaval ha visto otra pelea. Mira Sandor ahí. Han perdido Golovko y el árbitro, los dos. ¿Os mojáis? Le ha ganado todos los asaltos. ¿Y le ha quitado un punto? Pues... ¿80-71? Así de por lo menos. Vamos, 80-71. Sí, clarísimo. Sí. 80-71. Absolutamente de acuerdo. ¡Magnífico! ¡Excelente pelea de Sandor! No. Es que da gusto verle boxear. Nos ha sorprendido. Esperábamos yo pensaba que le iba a dar mucho más guerra. Pero es que no le ha permitido hacerlo. Si no lo ha encontrado. Pero no es de mérito de Golovko, es mérito de Sandor. Sí, yo creo que sí. Le ha complicado todos los asaltos. Es mérito absoluto de Sandor. O sea... Golovko ha intentado, no ha encontrado la distancia en ningún momento. Cuando la ha tenido la distancia, no ha encontrado a Sandor, porque Sandor le ha esquivado perfectamente. Se le ha ido por la derecha, por la izquierda. Increíble. Una velocidad espectacular. Está en un momento que da miedo. ¡Sandor, enhorabuena! ¡Está que corta! ¡Sandor, enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Está que corta! Me encanta a mí este locutor, ¿eh? El speaker es genial, el tío. Cuando le da el ataque, me encanta. Tira así los papeles para arriba, lo tira todo y... Pierde los papeles. Excelente pelea de Sandor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¡Uf! 80-71. Yo creo que Golovko sí. Por puntos, pero no ha dicho... Increíble pelea. Tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito esta victoria de Sandor. Le da una enhorabuena. Rafa. Enhorabuena. ¿Cómo podríamos definir la pelea de Sandor? Completísima, ¿no? A ver, ha aprendido... a lo que es el boxeo guarro, es decir, con un brazo le cogía a los dos, le metía la cabeza, golpes a los riñones. Sandor incontestable, le ha sacado de distancia cuando ha querido. Sí. Le ha hecho, pero bueno, ha una cátedra cosita... de boxeo. No, el árbitro ha estado horrible, pero ha habido algunas cositas que se tienen que mejorar también. ¿Sí? Y yo creo que estas peleas son las que enseñan, ¿no? Bueno, es decir, a ver, ya decíamos yo ayer. Creo que los 3-4 primeros asaltos los ha ganado bien y luego se ha complicado a partir del golpe abajo. Y de la profesionalización. Pero decíamos que Golovko no ha lucido, pero que no ha lucido no por demérito suyo, sino por mérito de Sandor, que no le ha permitido. Es que, vamos a ver, estamos hablando del segundo de Ucrania detrás de Postol. Sí, detrás de Postol. Tan lejos no estamos, ¿no? No, creo que podemos jugar en primera división. Ya estamos en Europa y... Es lo que hablamos, ¿no? Es decir,
hay boxeadores con los que puedes lucir y te puedes adornar y puedes hacer un boxeo bonito. Y a otros a los que hay que ganarle. Pero ha tenido momentos brillantes, ¿eh? O sea, ha tenido, Sandor ha tenido momentos brillantes, Rafa. Sí, sí, sí. O sea, ha hecho cosas. Además, o sea, sois un vino, o sea, sois una sola persona. Sí, sí, tú sí. Le dices cualquier cosa y la ejecuta enseguida. Las órdenes sí, las ejecutaba inmediatamente. Son 20 años de relación, ¿sabes? Eso uno un poco. Sí, ya, pero. Y además, como es de noche, te salió de un testículo. Sí. Enhorabuena. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno, pues vamos al siguiente, a la siguiente pelea, ¿no? Muchas gracias y volvemos enseguida. ¡Hasta luego, amigos! We'll be right back.